Amigos, tenemos información en vivo. Nos enlazamos con Jorge Verdeguera hasta la ciudad de Piura. Jorge, ¿cómo estás? En unos instantes nos vamos a enlazar justamente con Jorge hasta la ciudad de Piura para más información del norte del país. Adelante contigo, Jorge. Buenos días. Hola, Auri, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a nuestros televidentes de Sol TV. Auri, lo que estás viendo en imágenes es el DEN de Ignacio Merino, una de las urbanizaciones, una de las cuencas ciegas más importantes y grandes también aquí en la ciudad de Piura al momento de la fuerte lluvia. Pero nosotros hemos llegado acá con el secretario general de la organización Ignacio Merino, el señor Herclos Reyes, quien nos tiene una importante información. Buenos días, señor Herclos. El tiempo está avanzando. Buenos días, señor Valdez. Buenos días, señor Audi. Mira, muy importante lo que está ocurriendo, pero necesitamos celeridad del Ministerio de Vivienda, ya que se supone que iban a comenzar los trabajos el 15 de agosto, estamos 8 de agosto y hasta la fecha no hay nada. Han habido unos temas de limpieza de campo, pero no ha sido suficiente. Sabemos que el clima es variable y en cualquier momento tenemos la lluvia encima. Y esto es preocupante porque a nosotros no se nos inunda a mitad de pie, sino a mitad de casa o sino a un metro de la vivienda. Es preocupante y pedimos celeridad al Ministerio de Vivienda, ya que nos prometió que nos iba a entregar el cronograma el 15 de agosto, pero hasta la fecha no hay nada. Nos vamos a reunir en esta semana con el ingeniero Vázquez para que nos dé el cronograma de ejecución y el cronograma de término de la obra para tener la seguridad y la certeza cuándo van a empezar y cuándo van a terminar los trabajos. Ahora, en el 2017 usted contaban con los equipos al 100%, hasta la fecha creo que ya se meten. Mira, esas máquinas de bombeo de las motobombas, en el 2017, claro, como eran nuevas, funcionaban al 100% las tres motobombas, pero al 2023, en ese tiempo de las lluvias, nos agarró que dos no funcionaban y una funcionaba al 5%, o sea que por eso nos hemos inundado otra vez. Con las nuevas motobombas que van a poner, las motobombas eléctricas de quinta generación, nos van a paliar en algo el tema de la inundación. Por eso pedimos celeridad al Ministerio de Vivienda, ya que en cualquier momento tenemos otra vez las lluvias y no queremos ver el tema de que los vecinos salgan llorando por el tema de sus viviendas que están inundados. ¿Cómo es cuando se inundan acá? Mira, es terrible. Ese, como ves, es un cuello de botella donde no deja pase, aparte, a ningún tipo de vehículos que vienen de Santa Margarita, de los portales. Acá se inunda casi a primer piso de las viviendas. Muchos negocios han perdido su material de venta, mucha gente ha perdido sus cocinas, camas, refrigeradores, porque es increíble la capacidad de agua y tan rápido como se inunda. Estamos apreciando también el dren que al parecer no ha tenido una intervención, me refiero a la limpieza. Mira, se viene luchando mucho con la municipalidad no viene apoyando en el tema de la limpieza, pero como tú ves, parece que no es suficiente, ya que todo está en mal estado, con bolsas, con basuras, con agua estancada, y ese también es un poco de contaminación que estamos luchando contra ello. Está avanzando el tiempo, es necesario agilizar esto. Es muy necesario y urgente que el Ministerio de Vivienda agilice los trabajos, ya que lo que me dicen es de que están en el papeleo de contratación de la empresa que va a intervenir en el tema de este estanque subterráneo, pero pedimos celeridad, ya que en cualquier momento tenemos otra vez las lluvias. Auri, esta es la información aquí en Piura, no sé si tienes alguna pregunta en estudios. No, Jorge, toda la información clara, definitivamente no es entendible, pues, de que se esté pidiendo la agilización de esos trabajos, sobre todo, pues, por lo cerca que estamos, ¿no?, a que pueda pasar cualquier tipo de incidencia con respecto al fenómeno del Niño. Esperemos que se dé realmente, ¿no?, estos trabajos de manera ágil, Jorge. Así es justo lo que pide la población pirana, que se agilicen estos trabajos porque, según especialistas, en octubre ya estaría llegando lo que sería el Niño global aquí en el Perú y sobre todo aquí en la parte norte, Auri. Listo, Jorge. Muchísimas gracias por este informe. Nos volvemos a enlazar contigo más adelante, ¿no? Y, por supuesto, pendientes de este pedido de la población que esperemos que se puedan realizar de manera inmediata, ¿no? La prevención siempre es principal y fundamental en ese tipo de casos.